Hola, me llamo Débora Borque, tengo 29 años y eso. Bien, Débora, ¿tienes representante? ¿Representante de qué? Euren burua saltzen jakitea ezinbestekoa da aktorentzat, eta kastinak eguneroko ogia. Egin ditut batzuk. Batzuk azteko modukoak, esan nahi dut, jun, kilometro pila egin, azkenean gehientsuena Madriden izaten dialako, eta jun, eta... bueno, tukien ere, ez? Hain gutxi gustatzen zaigun galdera hori ez, norbaitea galdetzea tukien ere, ez? Soy Javier López, soy actor. Actores hay de muchos tipos, ¿no? Hay actores que hacen drama, hay actores que hacen comedia. Yo no, yo hago castings. ¿Qué? Aquí aguantando, ¿no? Badira honetarako laguntza ikastaroak, Alicia Borracherok eta Ben Tempelk estatu batuetako teknikak irakasten dituzte. Que es una carrera de fondo. ¿Ensayamos? No hace falta ensayar, lo haremos mal a la primera. Estuve en Nueva York, luego en Los Ángeles y completamente perdido. Y fue ahí, en esos dos sitios, donde poco a poco pues aprendí centros, algunas escuelas que estaban enseñando estas técnicas. Cómo en un mercado tan bestial como es Estados Unidos pones el pie dentro de la puerta. Ellos, Ana, yo hablé con juez, yo cuento toda. La verdad, Ana. Esto no es el camino al éxito, no es una fórmula matemática para conseguir trabajar y para conseguir ser un actor de éxito, para nada. No me diga que usted nunca se lo ha montado en un servicio. Pero para trabajar, para estar activo, sí que puede haber una serie de herramientas útiles que ayuden al actor formado y talentoso. Alere ez merkatua, ez aktoreak, ez dira hemen, estatu batuetakoak bezalakoak. Los vascos tienen muy buena cantera de actores, muy buena. De hecho, los que están en primera plana en todos los programas de televisión de teleseries mayoritariamente son de aquí. Y lo único que sí que falta este componente, falta la capacidad de autopresentarse y ser un poco descarado. Ezin dut esan inungo eredu naizenik nere burua saltzeko. Mírame! Soy John! Sal de aquí y olvida que esto ha pasado. Egia da ere urte asko dala, banik representantea Madriden daukat. Eta haiek dira nere burua promozionatzen dutenak, zorionez, egia esan. Nere esku galego malo. Malo, baina Joseba Paolaza ez da batere gaizki ibili ez antzerkian, ez zinean, ez da telebistan ere. Euskadin jakina, baina Madrilen ere bai. Como que se va? Dile algo, Fernando. Dena hasi zen 100 metro filmaren kastinean. Eta nahi tokatu zitzaidan Guardia Zibil baten papera egitea. Ez interrogatorio moduko bazan, eta orduntxe momentuan orduntxe erabaki nuen azentua jarriko niola. Nik uste eta ingaizki nula etako baten papera eman ziatela. Gladiator filmerako kastin batean ere parte hartu zuen Josebak. Zur eta lur geratu zen aukeratuta zein izan zen jakitean. Egia esan horren kontura parre asko indet, baina beti pentsarazi izan dit nundi norakoak izan ziren kastin nahi ez. Azkenean Russell Crowe egin zuen papel hortarako, ez, esaten zuten ba, marketineko zea bat ez ote zan, ez, ba, ja irikitzeko ba, zorrumurro hori, pelikula bat, eta egia esan mobilizatu zuten Espainien behintzat jende asko. Oso celebrea. My name is Maximus Decimus Meridius. Gero dago, ez zuzendari, casting zuzendarien figurata. Hoiek dira mugitzen dituztenak aktore guztiak. Hoiek esaten dute, ba, pelikula hau da, hartzen dute castinga, zenbat personaje dauden, eta esate dute, bueno, ba, personaje ontako, lortuko ditut, 45 urte, ba, deituko diot honi, jartzen di harremanetan representantekin, eta zeiten dute, ba, filmatu, eta gero zuzendariak, ba, personaje bakoitzako eukiko ditu bizpairu aktore, eta erabakitzen ditu. Ba, hori da pixka bat, eramaten dan prozedura. En mis tiempos de director de casting, primero, cuando pido que me mandan material, hay veces que me mandan fotos con sus madres, con una copa en un bar, o una foto en el retiro. Entonces ya, claro, de inmediato digo, bueno, este no es un actor profesional. ¡Hola, goddammit! ¡Habla! ¡Don't you ever mind!
En cuanto tú entras por la puerta, ya te estás vendiendo. Alguna imagen están cogiendo de ti, tal y como tú presentas. Con la actitud, con cómo te vistes, con el material que tú presentas. ¡No, mierda! Llego muy tarde. Si viene por la Venus de las Pieles, se han ido todos ya hace media hora. Vamos a convocar otras audiciones dentro de poco, ¿eh? También hay que saber, digamos, lo que uno da y lo que uno podría dar, pero no da. No paras. Así es. Pero creo que merece la pena. Claro. Si no, ¿no harías de paloma mensajera? ¿Y tú serías el director? Yo sé que como actriz, si trabajo muchísimo, muchísimo, sería capaz de hacer de monja. Pero yo, en el mercado, dudo mucho que a mí me vayan a llamar para hacer una monja. Esto que dicen, ¡ay, qué horror, le han encasillado! No, 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 perdona. El actor, hay un punto en el que se tiene que encasillar. Hay que poner el pie en un sitio. Luego, a partir de ahí, uno pasa a otra fase, que es a ver cómo ahora tengo una carrera versátil. Ni bromatan esaten un, ba, urten poderioz, ba, nahiko enkaskillatu naizela. Ez enkaskillatu, baiz enkaskillatu. Personajetan, ba, tokatu izan zaidalako urtetan, ba, beti ba, pistolak edo fusileak, bueno, Guardia Civil klase guztiak inditu, reketeak, etakideak, legionarioak. Dena den, panorama ez dago paperak aukeratzeko moduan. Señorita Michael. Laurogeiko hamarkadan Michael Dorseyk Dustin Hoffmanek emakumearena egin zuen lan bat lortzeko. Eta orain... Ni ere ez nahi sentitzen zeren salbu, esan nahi dut, ba, bueno, zorionez azkeneko hiru hilabetetan, gero hori beste parte bat izaten da, ezin tamaina hartu gauzai, ezin ez etzik esan, ez dakizu zer datorkizun, da nik azkeneko ba, bueno, ba, hilabetetan zorionez ba, lan pixkat egin dut, baina nik ere gainontzeko guztia bezala hortzak ikusten dizkiot aurrean daukagun panoramari, eta dudarik gabe asko eta asko zautze ditut, ba, etxean daudena, zai, bai, bai. Tengo muchos actores que han ido a México, donde la industria se está explotando, digamos. Negocio, Bidaia. Erdizka. Ulertzen dizut. Sí, están yendo fuera porque... ¿qué remedio? Hay muchos otros que están poniendo copas, porque no hay... Hay unos que han abandonado el barco. Y yo creo que una... No es para echarnos flores, pero Alice y yo seguimos trabajando y es porque realmente implementamos lo que enseñamos. Gauza asko irakasten dizkiete, besteak beste, merkatuan aktiboak izaten, agente on bat aurkitzen, videobook bat aurkezten eta teknologia berriak erabiltzen, baina batez ere norbera izaten. Yo sigo confiando en el que al final lo que más importa y la tarjeta de presentación de cualquiera es su trabajo, su calidad, la humanidad de un actor. Azkenean lan bakoitza revalida bada, eta, bueno, galdetzen dizu, baina nola, urten poderioz, baina dik nervioso, beti, ze azken finean, ba hori, ba, gure marketina hori da, akzion esaten dutenean, zu egiteko gaizarena hori da, azken finean gure marketing onena. ¿Dónde vas? Que no hemos terminado. Joder, estos actores. A mí me gusta, ¿eh?